estatutaria, en esta asamblea democrática, donde hoy compañeros jubilados, compañeras jubiladas, toman protesta para el periodo 2013-2014, y eso habla de la democracia y la fuerza de esta gran organización que es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Felicidades a todos los representantes suplentes, a los representantes propietarios, a nuestro compañero Carlos Magariño, representante propietario principal. Van a contar con todo el respaldo del Comité Central y de las comisiones autónomas, compañeras y compañeros. Esta asamblea se inscribe en un proceso que cambia las condiciones de nuestra organización sindical. El gobierno panista, en todo momento, decía que se extinguía Luz y Fuerza del Centro y por ende se extinguía el Sindicato Mexicano de Electricistas. Así lo dijo el vocero de estos neoliberales, Javier Lozano, La Changa, senador Cachirul, que salió a rabiar por los días pasados que nos entregan un acuerdo donde se reconoce como una de las partes al Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Esperamos que ya todos tengan el acuerdo. Es un acuerdo importante porque nos ha costado muchísimo llegar a esto. Porque ¿cuál era el objetivo del gobierno? Era acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. No era acabar con Luz y Fuerza, porque Luz y Fuerza no es una tlapalería y una fábrica de hacer tornillos o hacer zapatos. Luz y Fuerza es una industria. ¿Y qué mejor los electricistas con toda la calidad moral para hablar sobre la industria eléctrica en nuestro país? Porque somos pioneros, camaradas. Nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros en el sector eléctrico, y aquí vamos a seguir. Porque estamos luchando, camaradas. Porque los que estamos aquí no hemos abandonado al sindicato. Porque el estatuto es muy claro. Los que lo hicieron dijeron, con esa visión, en esa lucha de clases, donde los empresarios o gobiernos con tendencias distintas buscaban o buscarán siempre acabar con los sindicatos independientes, con los sindicatos democráticos, porque somos una fuerza para equilibrar los factores de la producción. Y ese objetivo de ellos era acabar con nuestra organización. Hicieron todo lo posible por acabar con casi 99 años de historia en este país. Y gracias a la resistencia de 16.599 guerreros de la luz, con el respaldo de jubilados y nuestras familias, el ESME está más vivo que nunca, camaradas. El ESME está firme en sus principios ideológicos y a continuar hasta alcanzar la victoria. Este convenio es importante. Vengo de la Secretaría de Gobernación. Se restablece la negociación, se establecen ya los mecanismos y el protocolo para implementar con los que ya firmaron todo lo que es su convenio, para que en los próximos días se ratifique ante la Junta y empiecen a cobrar su catorcena en términos de lo que establece el contrato colectivo de trabajo, compañeras y compañeros. Es un triunfo del sindicato, de todo lo que hemos hecho a lo largo de más de 4 años, que no nos alcanzaría el tiempo para poder hacer un balance de lo que hemos hecho. Sí tenemos bajas, hay compañeros como Rogelio Muciño, que falleció, como otros compañeros que se suicidaron, como otros compañeros que se fueron ya del país. Sí hay bajas de este lado, pero también hay bajas de aquel lado, compañeros. Se fue Francisco Blake Mora, Muriño. Se largaron los panistas de la presidencia para siempre. Se largaron. Jamás queremos nosotros que estos panistas lleguen a la presidencia de la República. Y es gracias a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas.
nos mantuvimos firmes porque le creímos a nuestro estatuto, porque respetamos el estatuto, y dice que cuando sea una disolución forzada, todos estamos obligados a hacer lo que sea necesario con tal de evitar la disolución forzada del sindicato. Pero eso lo van a continuar haciendo, compañeros. Hoy hay una política económica neoliberal con un tratado de libre comercio con América del Norte, donde los empresarios y gobiernos se dieron facultades para acabar con cualquier sindicato. Y no van a acabar con los sindicatos corporativos, con la CTM, Congreso del Trabajo, con la CROM. A ellos no los van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Van a continuar su campaña en contra de los sindicatos que estamos dando la pelea, camaradas. Con esto quiero decirles que no hay que bajar la guardia. No hay que echar las campanas al vuelo. Hay que mantenernos firmes en la organización sindical y nuestra plataforma política, implementarlo por todos lados, donde haya un electricista digno de esta gran organización, tiene que levantar su voz y su puño en alto para defender los principios del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Y no estamos solos. Pueden checar la página del sindicato. Apenas este día 17 de octubre pasado, varios sindicatos eléctricos de Irlanda, Dinamarca, de Australia, de otros países han estado haciendo mítines en las embajadas de México en sus países, exigiéndole al actual gobierno restituya nuestra fuente de trabajo. El movimiento del ESME ha trascendido las fronteras, camaradas. Hemos alcanzado la solidaridad internacional. Que quisiéramos tener la solidaridad nacional, pero hoy es complejo, es difícil la solidaridad en nuestro país, a pesar de que se imponen las reformas estructurales. Y si es difícil en el país, también ha sido difícil dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas alcanzar la solidaridad para continuar en esta lucha. Si le hemos sacado, ha sido por mucha y con mucha dignidad, camaradas, con muchas carencias. Pero todavía hay gente que no cree en la organización sindical. Por eso, en el marco de lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy, un compañero me decía hace un momento: oye, les puedo dar la toma de nota a aquellos que todavía siguen diciendo que le van a dar la toma de nota a Jorge Sánchez. Le digo, entrégala, y hay que tenerla por todos lados, compañeros. Pero la autonomía del sindicato, ¿dónde está? ¿Con un documento? Es con las prácticas democráticas del sindicato. Aquí, camaradas, aquí se discute, aquí se hacen los procesos electorales, y aquí los jubilados y los trabajadores deciden quién debe estar al frente del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Así empezó la lucha de este sindicato hace más de 4 años. Defender nuestra autonomía. Nos querían imponer a un secretario general que con un grupo de jubilados, y lo tenemos que decir, se aliaron con los panistas. ¿Cuánto dinero le metieron al proceso electoral para comprar conciencias? Una decisión de Estado. No nos pudieron ganar. Y aquí estamos. Y la lucha de la autonomía del sindicato va a continuar. Por eso hoy que tenemos esta toma de nota, tenemos que aplicar los estatutos, compañeras y compañeros. Y es muy claro que en el estatuto dice, en el capítulo 6, de las obligaciones. Así dice, de las obligaciones y derechos de la organización. Primero tenemos obligaciones y después se dan los derechos. Y los próximos días, porque hoy es el acuerdo con el gobierno, en el reconocimiento pleno al sindicato, vamos a iniciar lo que es la firma de las cartas designatarias a través del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque es un dinero, el seguro sindical es un dinero de todos nosotros. Y esas cartas designatarias también, pues del seguro sindical para jubilados y para trabajadores
el tema de todas las prestaciones que establece el contrato, hay una aplicación del seguro sindical, que es a los compañeros que cumplen los 65 años para cobrar el 25% del seguro sindical. Y el acuerdo, y más bien la aplicación del estatuto, es que todo va a ser a través del Sindicato Mexicano de Electricistas. Van a venir a hacer su solicitud, pero ya tenemos las listas de que si han cumplido con sus obligaciones. Y si han cumplido con las obligaciones, tendrán derecho al beneficio que establece el estatuto y a la defensa de los propios preceptos que establece el estatuto, camaradas. Y así vamos a hacer. No nos dejan otra alternativa. Hay algunos que dicen, pues si no he dado cuotas sindicales porque tengo a un familiar en la resistencia. Y le digo a Magariño, tengo la lista, te la voy a entregar. Hay representantes en la resistencia que tienen no nada más uno, tienen tres y van al 100% con sus cuotas, pero hoy están en ceros algunos. Y entonces hay que, si hay derechos, pues primero son las obligaciones, compañeros. Primero son las obligaciones estatutarias. Se ha relajado la disciplina. Primero porque hasta compañeros acá adentro decían, si todavía no tienen la toma de nota. ¿Quién tiene que hacer valer los estatutos, compañeros? Pues todos. Y además, quiero decirles que con los abogados hemos revisado en la última demanda que metió Alejandro Muñoz para que no nos dieran la toma de nota, hay 150 jubilados que firmaron. ¿Merecen estar aquí? No merecen estar. Hay un comité chocolate de Jorge Sánchez, bueno, él ya está expulsado del sindicato. Tenemos el acta de la expulsión de Jorge Sánchez. Para aquellos que dicen, no, no está expulsado, está expulsado del Sindicato Mexicano Electricista. Pero hay un comité de chocolate, que entonces tampoco merecen estar aquí. Y hay una firma de casi 5.000 demandas, un poquito más de 5.000 jubilados, que han estado demandando que se vendan las propiedades del sindicato y que se le reparta el dinero. ¿Merecen estar aquí, compañeros? Yo creo que bien vale la pena que hagamos una limpia del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Los que nos quedamos, ya nos quedamos. Y entonces les planteo que empecemos haciendo asambleas. Vamos a hacer una asamblea el 9 de noviembre para todos los que radican en el Distrito Federal. Todos los jubilados del Distrito Federal, todos los trabajadores en la resistencia del Distrito Federal, con sus familias, porque estoy seguro que con la plataforma política y la lucha que estamos haciendo, vamos a recuperar nuestra zona y nuestra materia de trabajo, compañeros. Estoy seguro. Y hay algunos compañeros que dicen, oye, mi hijo tenía 15 años cuando empezó el conflicto. ¿Habrá una posibilidad que entre a trabajar? ¡Claro! Pues ¿a quién le vamos a dar la oportunidad? Pues a los hijos de los que se han rifado con el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros, que hoy ya están en edad de trabajar. Entonces, hagamos nuestra asamblea del Distrito Federal el 9 de noviembre en Villacuapa a partir de las 10 de la mañana. Al día siguiente vamos a hacer la Asamblea del Estado de México. Todos los que son del Estado de México, divisiones, zona oriente, todos en Lechería hacemos nuestra asamblea. Tenemos la asamblea del 16 de noviembre en el Estado de Hidalgo. Todos los del Estado de Hidalgo. Haremos una en Puebla, haremos una en Morelos, haremos una en Michoacán, haremos una en Guerrero, porque por todos esos estados hay electricistas. Y hagamos nuestro censo de cómo están los jubilados, los trabajadores y nuestras familias, compañeras y compañeros. Ese es un mensaje muy claro de mantener la unidad. Habrá unos que digan, yo ya no quiero. Adiós. Están en su decisión, compañeros, porque aquí no se le retiene la fuerza. Aquí es militancia, es obligaciones y son derechos. Y eso nos
nos permita avanzar también en la plataforma política, porque también el sindicato tiene aliados y de repente no todos quieren hacer el trabajo. Dijimos 100 usuarios por jubilado, 100 usuarios por trabajador, y vimos que entregamos 317 mil firmas cuando debimos de haber entregado 1,5 millones. Entonces solos la dirección o los repres no vamos a poder. Necesitamos echar a andar toda la fuerza del Sindicato Mexicano de Electricistas, y la fuerza, decimos, jubilados, trabajadores en la resistencia y nuestras familias. Y entonces avancemos en la alianza con los usuarios, porque andan como perros los esquirones cortándole la luz a los usuarios. No tienen contrato, recibos altísimos, y entonces los usuarios vienen y dicen: oye, ayúdenos. Pues hay que ayudarles, que los medidores de prepago que lo están poniendo por todos lados, y vemos en alguna colonia hay un trabajador o un jubilado o un representante y nos hacemos de la vista gorda. Hay un compañero que me dice: yo estoy en Ecatepec. Dice: ahí hay 75 compañeros en la resistencia, a todos los he ido a visitar a su casa y nadie le quiere entrar. Y entonces dejan solos a los usuarios y a un compañero que hasta a la cárcel lo han metido, porque está haciendo las asambleas con los usuarios, los comités de usuarios, y los demás compañeros dicen: no, a mí no me involucres. ¿Le entramos o no, camaradas? Pues estamos en una coyuntura muy importante para alcanzar nuestro regreso al trabajo, pero solos no lo vamos a poder hacer. Y entonces les planteamos eso, continuar en nuestra plataforma política, como lo que estamos haciendo con la nueva central de trabajadores. Estuvimos en Tepic, Nayarit, hace unos días. El viernes pasado estuvimos en San Luis Potosí, y lo clásico, donde hay empresas multinacionales, donde quieren imponer sindicatos charros, hubo una elección del sindicato de General Tire. ¿Saben qué hizo el patrón? Visitar casa por casa de los agremiados al sindicato para entregarles pantallas de plasma y dinero para que votaran en contra del comité democrático, sin conocer la otra planilla. Afortunadamente, porque estos compañeros de General Tire siempre han estado con el sindicato mexicano, nosotros les hemos ayudado, hubo gente en su recuento y ganó. Solamente uno votó en contra de ese comité democrático, y ahí están 1,200 trabajadores de un sindicato que dice: vamos con el sindicato mexicano de electricistas a la central de trabajadores. Todavía una anécdota ahí. El gerente de la General Tire le dice al secretario general: no te puedo prestar las instalaciones deportivas para hacer tu evento con el SME y con otro sindicato, porque fueron 8 sindicatos y 3 organizaciones sociales que estuvieron ahí presentes. Le dice el secretario general al gerente: pues si no me lo prestas, hago el evento en la calle, y es una avenida grandota, la vamos a cerrar, llegarán policías, habrá madrazos, pero tú saldrás en las primeras planas como gerente de General Tire. Dice: ¿cuántos vienen del SME? Dice: vienen poquitos, vienen otros. Dice: métanse a las instalaciones, no lo hagan en la calle. Y se abrieron las puertas porque iba el sindicato mexicano de electricistas, camarada. Y hay sindicatos locales del DF que van con nosotros. Próximamente hay una visita a Guadalajara, a Oaxaca, a Chiapas, y si todo marcha muy bien, en noviembre, en la tercera semana de noviembre, se hace el precongreso para que todos los estatutos, programa, plan de actividades sea aprobado y pegado al 14 de diciembre, que es nuestro aniversario, sea el congreso de masas, que sea el congreso fundacional de la nueva central de trabajadores, camaradas. Y es el trabajo que estamos haciendo, porque en todo el país está lo mismo. Gobiernos de izquierda y de derecha, de izquierda y de derecha, empresarios voraces, todos para acabar con las conquistas de los trabajadores. Y hay otros que dicen, además de la central, dice: no dejen fuera a los campesinos, a los que tienen su comercio, a los que son en comercio informal. Claro que no, compañeros, tenemos que hacer un gran referente a nivel nacional para recuperar todo lo que nos han despojado con estas políticas neoliberales.
Y el tema de organización política del pueblo de los trabajadores, que es la construcción, ¿el sindicato qué hace? Hace política, compañeros. Hace política. Y tenemos que abrir la discusión sobre esos temas. Al final, estamos emergiendo de un movimiento social y que no lo hemos ganado a pulso. Tenemos diferencias importantes, pero al final necesitamos agrupar y mantener nuestra fuerza como Sindicato Mexicano de Electricistas. No queremos ir a la cola de nadie. Hoy vemos cómo se están votando las reformas. Perredistas votando en contra de la reforma o a favor de la reforma educativa, de la reforma fiscal, van a votar igual en la reforma energética. Incluso petistas, revisé las listas de las del año pasado, cuando incrementaron la gasolina, el diésel, también votaron. Y entonces hay un partido que nos representa, camaradas. ¿Quién nos representa? Tenemos que mantener nuestra fuerza. Tenemos un objetivo primordial, que es el regreso al trabajo. Eso nos queda muy claro a todos. Y ese es el objetivo que vamos a construir para poder regresar a trabajar. Pero también tenemos un proyecto nacional. Tenemos que renacionalizar la industria eléctrica, echar a las multinacionales de nuestro país, camarada. Tenemos que defender nuestros energéticos. Ayer lo decía en un foro, los usuarios tienen que defender el servicio público de electricidad. Tenemos que recuperar nuestra fibra óptica. ¿Quién las tiene? 12 secretarios de energía. Y todo eso nadie lo plantea en sus plataformas políticas. Por eso hay que avanzar en mantener la unidad de este gran sindicato, ampliar nuestras alianzas en todo el terreno. Hoy platicábamos con otra organización por la mañana que tiene estructura en 26 estados del país. Dice, el sábado platíquenme lo de la OPT, platíquenme lo de la Central Obrera, y toda nuestra organización va a jalar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y así estamos construyendo, camaradas, desde acá abajo. Al final sí hay que platicar sobre las elecciones intermedias. ¿Cómo nos queremos ver al 2015? ¿Un Congreso de la Unión con puros neoliberales o representantes de Televisa, de TV Azteca, de la Coparmex? ¿Cómo nos queremos ver? ¿Y cómo nos queremos ver al 2018? ¿Que nos impongan otro candidato neoliberal? Eso es lo que hay que trabajar. Y sí tenemos perspectiva, camaradas, pero tenemos una prioridad, que recuperar nuestra fuente de trabajo, y a eso nos convocamos, a la unidad, a la participación, a todos los jubilados que hoy tomaron protesta. Decía un compañero, ya juramos. Dice, ahora hay que abocarnos al respeto del estatuto, y me lo decía a mí. Digo, primero lo tienes que hacer tú. Yo tengo buen rato respetando el estatuto y manteniéndome la luña por la defensa de este gran sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Y así vamos a continuar en esta lucha de resistencia. Todo el que quiera venir al sindicato, primero son sus obligaciones y después sus derechos. Primero hay que picar piedra, como se dice, porque entramos en una nueva etapa que estoy seguro que en los próximos días, porque hoy es el acuerdo con Gobernación, todo a través del sindicato, implementamos el programa de las jubilaciones y enseguida van a fluir las propuestas para el regreso al trabajo de los que no hemos aceptado la liquidación, compañeras y compañeros. Eso es lo que sigue, pero hay que desplegarnos, por todo el territorio, en las divisiones. Hoy estaremos en la división de lechería por la tarde. Los que sean de esa zona, o hay que correr la voz para que estén ahí los compañeros, que regrese la gente al sindicato y que podamos avanzar. Me decía un compañero, es que aquí hay como 300 jubilados en lechería que pasaron la prueba de la supervivencia y solamente 20 compañeros dan cuotas sindicales. Y entonces, ¿cómo recuperamos nuestra zona de lechería? Con 20 jubilados y con 30 trabajadores, ¿con eso lo vamos a recuperar? No, compañeros, no lo podemos recuperar. Tenemos que impulsar entonces todo un proceso político que nos permita mantener un referente importante a nivel nacional para recuperar nuestra zona y nuestra materia de trabajo. Los próximos días le caeremos a Víctor Fuentes del Villar del Sutem. Tenemos toma de nota, tenemos nuestro convenio, se tiene que largar de nuestra zona y materia de trabajo. Ese es el sindicato mexicano de electricistas. Hay que buscar.
Carlos Magariño tendrá que tomar cartas en el asunto. Y les pido, compañeros suplentes, compañeros jubilados, representantes, propietarios, que no sea hoy en la toma de protesta, sino que de aquí para adelante recompongamos la unidad y la participación por bien de mantener firme a este glorioso sindicato mexicano de electricistas. ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! ¡Que viva el sindicato mexicano de electricistas! Muchas gracias, camaradas.